Hola familias, aquí de nuevo, siguiendo con Juanito, ¿eh? Nos alegró mucho la ayuda que Leslie le dio, el Eli Hernández le dio para sus tamalitos del 24 y nos agradó mucho. Pero esta es otra sorpresa para Juanito. Algo más que llegó, porque ellos, la verdad, son unas personas luchadoras, ¿ya? Luchadoras que tienen sus tres niños, pero aparte de eso, tienen otra familita, ¿va, mijo? Están los niños aquí, que también son familia, ¿va, mijo? Entonces pienso que todos van a ser beneficiados de lo que se mande a Juanito y a tu esposa, ¿va, hijo? Así creo yo, así pienso. ¿Y cómo estás, Juanito? Bien, gracias a Dios. Siempre luchando por la vida, viniendo de trabajar. Y pues tenemos que retornar a la 1 o 2 de la tarde todavía. Cierto. Déjenme decirle, familias, que le tuve que decir que viniera a su casita, ¿va? Para entregarle lo que una suscriptora le envió. Yo siento que es con bastante cariño, con mucho, pero mucho amor. Son unas personas, déjenme decirles, todos ustedes tienen un corazón muy grande. Pero en ciertas ocasiones, unos tenemos posibilidades más que otras, amigos. Así es. Ya, pues la vida es tan dura y queremos. Pero el querer, papito, solo con el hecho de querer hacer las cosas, es una gran bendición de sí, Dios. Verdad. Así es que felicidades a todos nuestros suscriptores. Y los que no están suscritos, háganlo. Así nos ayudan a aportar al canal. No para enriquecernos, pero solamente es para aportarle algo a una familia en necesidad. Como les decía en el anterior, estamos así, rasguñando casi la meta. Ya, me alegro mucho por eso y gracias a todos ustedes por darnos el apoyo. Entre más vistas tengamos, más producción hay. Entre más anuncios vean, más aportan a nuestro canal. Gracias a ustedes, muchas bendiciones. Y todo el tiempo voy a estar agradecido con todos ustedes. No por eso, mío, por lo que hacen. Tus comentarios, las bendiciones que les mandan por medio de sus comentarios a las personas, eso es algo tan lindo. Y yo disfruto de eso porque los leo, la mayoría. En algunas ocasiones no están pescaditos con el corazoncito, es porque no lo han leído. Y ustedes sabrán que ando bastante ocupadito, pero tenemos tiempo para todo porque Dios nos estira como elástico. Vamos, mira. Cabal, así es. Así es, sí, uno hay que hacer el tiempo. Claro que sí, vamos, mamita. Sí, aunque sea de noche, pero hay que hacer el tiempo para leer los comentarios. Claro que sí. Yo vi unos comentarios acerca de mi persona muy, muy bonitos. La verdad que sí, que decía un padre, digamos así, ejemplar. Ajá. Y quiero aclararles también algo, a que mis hijos sí están estudiando. Sí, va, mi amor. Sí, mis hijos están estudiando, uno va a entrar a sexto grado primaria, el otro va a entrar a cuarto grado primaria y el que va a entrar a primero primaria. Ah, claro que sí. Él va a ser el heredero de mis deudas. Pero algo que yo les digo a cualquiera, ¿va? Me alegro que todos los chiquititos que sufrimos cuando pequeños, gracias a Dios, crecimos, papá. Sí, crecimos, cierto. Crecimos con un corazón y es por el pasado lleno de tristeza. Sí, pero ahora ya grandes, yo me alegro por ser lo que soy y poderle brindar, aunque sea por medio del canal de Erika Saga, alegría a personas como ustedes, papi. Así, sí, y a niños como sí. Ellos. Eso me alegra mucho y yo siento que me siento muy complacido. Gracias, familias, gracias. Así es, sí. Papito. Y bueno, de una puertorriqueña. De una puertorriqueña, dice, te mandó a un dinerito para que tú lo emplees
en lo que sea necesario para ustedes, mamita. Así es de que de una puertorriqueña, gracias, mamita. Gracias por tu aporte a esta familia. Sabes que siento una gran satisfacción y te mando muchos logros en tu vida. Y deseo que Dios siempre te esté bendiciendo, así como a todos los suscriptores que nos ven. ¿Ya? Gracias a todos ustedes. Así es, papito, te hago entrega entonces de... Solo yo, solo yo. ¿Quién? Solo yo. ¿200? ¿300? ¿350? ¿370? ¿390? Y 395, que fue lo que nuestra suscriptora, una persona muy linda de corazón, puertorriqueña. De una puertorriqueña, amigo, te manda eso. De una puertorriqueña. Así. No, sí, solo de una puertorriqueña. Usted puede dirigir a ella como de una puertorriqueña. Bueno, de verdad me siento muy alegre, ya que este dinero va a ser bien empleado. No van a creer que va a ser, como les dijera yo, mal administrado. No, te lo agradezco mucho, de todo corazón. Que Dios la bendiga, la siga bendiciendo siempre. Y la visto que siga adelante ayudando a las personas. De todo corazón se lo agradezco, de mi persona y de mi familia. En nombre de mi familia. Muchas gracias. No sé si es una señora puertorriqueña o es una muchacha, no sé, pero muchas gracias. Así es, papito. Así es, papito. Un poquito para que le escuche la cámara. También gracias, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que hacer algo por nuestra vida, ¿verdad? Y gracias, le pedimos a Dios, pues, que todo es un proceso que vamos. Gracias. Bendiciones, amigo. Así es, mamita, gracias por sus palabras a esta persona, que esas son las palabras que nos ayudan a seguir adelante y esas son las palabras que nos continúan y nos motivan a seguir adelante, a ayudar a personas que en verdad son agradecidas, muy agradecidas. Ya, así es, mijo. Entonces, mira los niños cómo están de contentos, papá. Para que nuestras familias los vean. Lindo, Bayo. Si no hubieran niños en este mundo, ¿sabes cómo sería? Oh, si no hubieran niños en este mundo, papito, no existiéramos nosotros tampoco, amigo. Ni existieran tanta gente del mundo que nos ven. Pero digo, ¿cómo sería este mundo? Triste. ¿Sí? Ya pues ellos dan la alegría, sí, papito. Sí, y por ellos que viene la bendición, hombre. Claro. Así es, mío. Gracias a ellos. Gracias a ellos, también nosotros nos alegramos mucho. Así es, papito, entonces vamos a decirle hasta luego a nuestra familia y nos vemos en la próxima, en la próxima, en la próxima. Adiós. Sí, si Dios lo permite. Bye.